Amigos de GM Televisión, sean bienvenidos a este espacio de noticias en el cual le llevamos a sus hogares las mejores entrevistas con los precandidatos a la Diputación Federal y a la Senaduría también en este proceso electoral 2012. Y en esta ocasión, en el estudio de GM Televisión, nos visita el precandidato por el Partido de la Revolución Democrática, el doctor Rodolfo Romero. Adolfo Romero. Buenas tardes, gracias por el espacio. Es importante recalcar que estamos en una lucha interna ahorita. Yo represento el PRD Nueva Izquierda como precandidato a la Diputación Federal, por el 01. Doctor, bienvenido a la suya de GM Televisión. Vamos a empezar con esta entrevista. Platíquenos, ¿por qué ser o por qué aspirar a esa candidatura? Mira, yo soy un político nuevo. En enero llegué al Ayuntamiento de Tuxtepec. Sin embargo, he recorrido varias comunidades, varias localidades, varias agencias de la Ciudad de Tuxtepec. Me he dado cuenta de toda la inmensa necesidad que era. Hoy la vida nos pone un reto más, como una precandidatura a diputado federal, y consideramos que desde ese peldaño tendremos mayor oportunidad de apoyar a nuestra gente. Eso es lo que me motiva, eso es lo que me trae aquí para hacer un beneficio común a la cuenta del papá. ¿Cuáles han sido esas necesidades, cuáles han sido esas carencias que ha detectado en la gente que usted dijo, voy por la diputación porque quiero ayudarlos? Primero, el siempre abandono de todos los candidatos que han salido de aquí de la región a diputado federal, diputado local, que una vez que ganan la candidatura, se olvidan de su tierra, se olvidan de los que lo hicieron llegar a ese punto. Entonces yo siento que no es por ahí. Siento que desde el punto de vista iniciativa privada que siempre me he desenvuelto en ese terreno, es importante que se detone la cuenca de Papaloapan. Es importante que se regrese a trabajar. Me parece que como diputado federal sí tendría algunas responsabilidades en cuanto a la Cámara, ir a sesiones y regresarme al lugar de origen, a trabajar y ser el vínculo entre lo que necesite la sociedad, necesiten las comunidades, los municipios del Distrito 01 y ser el gestor, incansable gestor. Doctor, a lo largo de estos días, ¿cuáles han sido los municipios que ha visitado? ¿Cómo ha sido ese trabajo con la gente? El municipio, he visitado varios municipios, Loma Bonita, Acatlán, Cozolapa, Ayotzintepec, y créeme que todas las necesidades en estos municipios es la misma. Desgraciadamente ha habido un completo olvido a todas las comunidades que hemos recibido. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué es lo que le ha dicho la gente cuando lo ve? Fíjese que es muy importante que la gente se sienta que uno va a visitar. La gente está necesitada de eso, de que los precandidatos o los candidatos o los políticos los visiten al lugar de su comunidad para que nos llevemos una exacta radiografía de qué es lo que está pasando en el campo, en las ciudades, en los municipios. En fin, son una gama de necesidades que tiene esa gente, que por muchos años han estado olvidadas. ¿Qué propondría justamente para tratar de combatir esas necesidades? Un buen legislador. En primer lugar, un buen legislador que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de servir a la gente. Es importante que cuando se gane cualquier peldaño, uno tiene que regresar a su lugar de origen, a trabajar por la gente que dio la confianza para que uno pudiera llegar. Y creo que es importante porque finalmente uno como diputado, como candidato, tiene uno esa gran posibilidad de ser el gestor entre las diferentes dependencias de gobierno y las comunidades. Vemos en el PRD también actualmente muchos candidatos. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el PRD tantos candidatos que incluso algunos vienen de otros partidos a sumarse en este momento al PRD? El PRD, por sus siglas, es Partido de la Revolución Democrática y es un partido abierto, un partido plural. Sin embargo, no recordemos que en la casa de enfrente o al lado hay gente muy valiosa. Desgraciadamente, cuando llegan al poder algunos pierden esa sensibilidad. Y me parece que el PRD está haciendo bien porque de una u otra manera está demostrando que es un partido plural, donde todos podemos caber con buenas intenciones y con buenos deseos de trabajar. ¿Eso significa entonces que usted se sumaría al candidato que quedara por el partido? Efectivamente, yo antes que nada quiero pedirle a los militantes, a los simpatizantes del PRD y a la sociedad en general del Distrito 01 Cuenca del Papaloapan que nos den ese voto de confianza. Soy un político nuevo, que soy un político que apenas está llegando a estar en una dependencia municipal, pero que soy más que eso, una persona que siempre se ha desempeñado dentro de la iniciativa privada.
No tengo, lo único que sí no sé hacer muy bien es hablar en público, pero lo que sí sé hacer es trabajar y ser responsable. ¿Confía usted en esa encuesta? ¿Confía usted en que va a ganar la encuesta? Confío en que la gente va a tener esa sensibilidad, ese voto de confianza que le estamos pidiendo, porque soy una persona que no estoy quemado en los reflectores. Soy alguien que apenas está empezando en la vida pública. Un mensaje para los jóvenes que actualmente a lo mejor desconfían de sus políticos, que no se meten a lo mejor a ese tipo de temas tan, tan de lleno, y que hoy también necesitan pues tomar una decisión en este proceso electoral 2012. Créeme que a mí los jóvenes sí me preocupan y me ocupan, porque es lastimoso ver que jóvenes egresados del tecnológico de Tepic, de nivel licenciatura o a nivel técnico del CONALEP o de alguna otra institución, donde salen con una capacitación en cualquiera de las ramas de servicio, llámese refrigeración, electricidad, anden haciendo otra labor distinta a la cual fueron preparados. Como se da a veces el caso de que tienen una taquería, venden hot dog, manejan el taxi, hacen otras actividades que no son para las cuales estudiaron. Yo sí le apuesto a que los empresarios den esa oportunidad a los jóvenes que van ingresando. Porque cuando alguien se presenta a pedir trabajo, piden la experiencia. Y si los empresarios no le damos la oportunidad a los jóvenes, ¿cómo van a adquirir esa experiencia? Eso es importante. Usted pues ha tenido una larga trayectoria también en el ámbito empresarial. ¿Usted le ha dado la experiencia que los jóvenes necesitan? ¿Le ha abierto las puertas a los jóvenes? Mira, efectivamente ahí en la oficina de la empresa de transporte que nosotros representamos, ahí ha habido jóvenes del tecnológico de Tepec que han ido a hacer su servicio social, inclusive de algunas academias, y que han ido a hacer el servicio social, y de esa manera se les da un acta o una constancia donde ya estuvieron en una empresa laboral. Ok, doctor, pues ya para finalizar, un mensaje que le queda a toda la población tepecana, a los militantes del partido. A los militantes del partido, a los simpatizantes y a la sociedad en general, que nos den ese voto de confianza, que créanme que se van a aburrir de vernos aquí en la región trabajando junto con ellos, y que es muy probable que aquí no sueñen, porque los proyectos productivos tienen que ser aquí en la cuenca del Papaloapan, para que todos vivamos mejor y tengamos mejores condiciones de vida para nuestra familia y nuestros hijos. Y les agradezco el paso. Pues doctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Los invitamos también para que continúen visitando esta serie de entrevistas en www.gmtelevisión.tv, y les recuerdo también el Facebook y el Twitter, búsquenos como GM Televisión. Yo los espero en nuestra siguiente cobertura especial.